Durante el periodo de la civilización mesopotámica, se destacaron cuatro pueblos importantes: los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Hacia el año 6000 a.C., los grupos nómadas empezaron a organizarse en comunidades en la zona baja de los ríos Tigris y Eufrates. Cerca del Golfo se establecieron los sumerios y más al norte los acadios. Esta fue la primera civilización más antigua del mundo y donde comenzó todo lo que tenemos hoy. A continuación hablaremos de cada una de ellas y lo importante que fueron para la humanidad. Mesopotamia. Su nombre proviene del griego que significa tierra entre dos ríos. Te explicamos qué es la Mesopotamia, su ubicación, por qué fue importante en la antigüedad y los pueblos que la habitaron. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la Revolución Neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el Diluvio Universal o el primer conjunto de leyes conocido, el Código Hammurabi. En el Imperio Paleo-Babilónico se creó el Código Hammurabi, el primer código de leyes, que trataba de un compendio de leyes y decisiones judiciales, cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el Imperio Babilonio. El Código de Hammurabi se basa en principios universales y eternos de justicia dictados por los dioses. Ubicación de la Mesopotamia. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de cuatro unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia Inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. La ciencia en Mesopotamia. La mayor parte del conocimiento que tenemos sobre Mesopotamia proviene de las tablillas de barro o piedra con escritura cuneiforme. Estos documentos incluyen cartas, narraciones, contratos de negocios y memoranda, así como registros religiosos y científicos. La evidencia del uso de sistemas de registros característico es en forma de tabletas de arcilla cruda, sin hornear, marcadas con numerales primitivos, los cuales constituían registros administrativos previos a la introducción de la escritura propiamente dicha. Estas evidencias fueron encontradas en el norte de Mesopotamia, donde en la actualidad es Irak y Siria. Además, el concepto de moneda como elemento de intercambio pudo haber surgido en Mesopotamia, en donde se usaban barras de metal con una marca indicando su peso. Religión mesopotámica. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos, y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran Enlil, dios del viento; An, dios del cielo; Enki, dios del agua; y Ninhursag, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Historia de la Mesopotamia.
Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Eufrates para el riego, no dependiendo de la lluvia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. No existen registros de un mito único de creación del mundo. Hay que considerar además que estos mitos eran escritos en pequeñas tabletas de arcilla relativamente frágiles, y no todas han perdurado. Como se había dicho antes, las tabletas eran marcadas con una pequeña herramienta en forma de cuña, de ahí el nombre de su escritura, cuneiforme. Pueblos de la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Cultura acadia. Los acadios fueron uno de los pueblos arcaicos más importantes que habitaron la región de la antigua Mesopotamia. Diversas civilizaciones se desarrollaron en la región del Creciente Fértil, que se localizaba entre los ríos Tigris y Eufrates. Es por ello que, además de los acadios, en dicho lugar también habitaron los pueblos sumerios, asirios, caldeos, amerites e hititas. Aproximadamente el año 2550 a.C. Se cree que fue el inicio del pueblo acadio, que probablemente abarca desde el norte de Siria. Este pueblo se trasladó hasta dicho lugar en busca de tierra fértil y recibieron su nombre en honor a la ciudad más importante del imperio, conocida como Acad, la cual era la capital del imperio. En la actualidad, la ciudad de Irak ocupa el territorio en el cual se encontraba la antigua Acad. Las constantes revueltas internas y las diversas invasiones extranjeras hicieron prácticamente imposible la permanencia del imperio acadio, el cual terminaría por extinguirse un par de siglos más tarde, desapareciendo definitivamente cerca del 2100 a.C. Cultura. Su cultura se enfocaba en la construcción de ciudades, con edificaciones imponentes, entre las que destacaban los templos y palacios. Desde un punto de vista generalizado, el arte acadio se inspiraba en los dioses y animales. Por su parte, la escritura de este pueblo era cuneiforme, logrando transcribir algunas obras literarias pertenecientes al pueblo sumerio. Religión acadia. En cuanto a la religión, al igual que la mayoría de las civilizaciones que habitaron Mesopotamia, se basó en la adoración de varios dioses. Un dato interesante es que incluso después de su muerte, al rey se le consideraba como un dios. Es por ello que los acadios creían que el rey era un representante de los dioses en la tierra. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Assur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en 612 a.C. Los asirios serán siempre recordados tanto por su antigüedad como civilización, como por sus brutales métodos militares, que atemorizan a todo Medio Oriente y parte de Occidente. Sus ejércitos, sus soldados y su ferocidad en el campo de batalla les procuró un contundente y respetado éxito durante el siglo IX y 7 a.C. en la región de Mesopotamia. Extendieron sus dominios desde la parte Turquía, pasando por Irán hasta llegar a Egipto. Pero no todo fue sangre y violencia con el pueblo asirio. Tenían una gran predilección por el arte y la arquitectura, estampando grandes obras allá donde pisaran. Quisieron imponer su hegemonía regional enfrentándose al Imperio de Babilonia, que era la potencia del momento y la cual logró sobrevivir al unir fuerzas con otro competidor, los medos, que formaron una coalición para arrasar con los asirios. Cultura babilónica. Babilonia fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Por su belleza y sobre todo por su apariencia legendaria,
Sus ruinas se encuentran en la actual Irak, a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad. Se cree que el nombre proviene de la lengua acadia, quiere decir la puerta de Dios o puerta de los dioses. La ciudad fue conocida por sus impresionantes muros, edificios, casas, palacios, jardines colgantes. Esta última es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. También le debe su fama a muchas de las historias que se cuentan en la Biblia, como la Torre de Babel. Torre de Babel. En el capítulo 11 del libro del Génesis, Babilonia aparece en la historia de la Torre de Babel. Según la llegada de los acadios, conquistadores en las ciudades de Sumer, en el que el sumerio era el idioma de cultura, causó gran confusión. En primer lugar, el pueblo no entendía muy bien por qué estaba siendo cruelmente invadido, y en segunda, era porque los conquistadores hablaban de forma muy extraña, casi ininteligible. Es probable que las personas más humildes de las ciudades conquistadas, cuya visión del mundo se reducía a su entorno más inmediato, ni siquiera entendieran por qué de repente habían aparecido hombres de habla desconocida, idioma que ahora les obligaban a aprender. Así, en Mesopotamia empezaría a surgir la idea de que los antiguos construyeron templos altos para acercarse a los dioses, idea que no está para nada equivocada, puesto es común en todas las religiones, construir altos lugares de culto para tocar el reino de los cielos. Las personas interpretaron que este intento humano por acercarse a lo divino no gustó a los dioses, y como castigo, las deidades sembraron la confusión entre los humanos haciéndoles hablar cientos de idiomas distintos. Es a partir de esta leyenda de la que surge el mito de la Torre de Babel. Los antiguos habitantes de Mesopotamia, quienes cada vez construían zigurats más altos, dejaron de construirlos cuando los dioses hicieron que hablaran lenguas diferentes, no pudieran entenderse y tampoco pudieran colaborar construyendo las torres. Babilonia ostenta un lugar prominente en los libros bíblicos de Daniel, Jeremías e Isaías, y más concretamente en el libro del Apocalipsis. Fueron esas referencias bíblicas las que renovaron el interés en la arqueología de Mesopotamia y las que propulsaron la expedición del arqueólogo alemán Robert Caldewey, quien sería el primero en excavar las ruinas de Babilonia en 1899 después de Cristo. La ciudad de Babilonia. No fue hasta que el general babilonio Nabopolassar derrotó a los asirios en el año 626 antes de Cristo, cuando Babilonia recuperó su antigua gloria. Él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio Antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250.000 personas. La ciudad era rectangular, estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor. Características de la ciudad de Babilonia. 8 puertas de bronce daban paso a la ciudad. La más magnífica de ellas era la puerta de Ishtar. Sus muros y acceso estaban decorados con brillantes ladrillos vidriados de color azul, además, por relieves de animales que representaban a los dioses babilónicos. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, estaba representada por un león. Adad, el dios de las tormentas, estaba representado por un toro. Un grifo representaba a Marduk, que era un dios importante, además del patrón de la ciudad. En época de Nabucodonosor, el río Eufrates atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos. Ambas mitades estaban comunicadas mediante un puente de piedra. La parte occidental contenía las casas de la mayoría de los ciudadanos, mientras que la parte oriental contenía templos y palacios. El palacio de Nabucodonosor estaba cerca de la puerta de Ishtar. Conocido como Maravilla de la Humanidad, se construyó en torno a 5 patios y sus muros estaban decorados con ladrillos vidriados. En el suelo de uno de los patios, los arqueólogos encontraron una inmensa escultura de un león, pisoteando el cuerpo de un hombre. La estatua simbolizaba el triunfo de Babilonia sobre sus vecinos. El Templo de Marduk. Al sur del palacio se encontraba el templo de Marduk, unido a la puerta de Ishtar mediante una amplia calle, llamada Avenida Procesional.
Este templo era el centro de la fiesta más importante de la ciudad, que tenía lugar durante el Año Nuevo y duraba 11 días. En su clímax, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk a través de la puerta de Ishtar hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un zigurat, o pirámide de ladrillo, y que se supone es el origen de la Torre de Babel mencionada en la Biblia. Se alzaba hasta los 91 metros de altura, y en su cima había un pequeño santuario para Marduk. Los jardines perdidos. La parte más mítica de Babilonia son los jardines colgantes. Por desgracia, solo quedan descripciones en antiguos escritos, ya que lo más probable es que las terrazas donde se encontraban se derrumbaran hace siglos. Lo único que se sabe es que este espacio fue construido para complacer a la esposa de Nabucodonosor, una princesa que echaba de menos los bosques y praderas de su tierra natal. Aunque se han buscado repetidamente, los arqueólogos no han podido encontrar hasta ahora ningún rastro de los jardines colgantes de Babilonia. La Edad de Oro y Conquista de Babilonia. La Edad de Oro de Babilonia se remonta a la época del rey Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., el rey que redactó el primer código legislativo de la historia, el Código de Hammurabi. La ciudad dominaba entonces un imperio que se extendía hacia el norte, casi hasta el nacimiento del Éufrates, y hacia el sur, casi hasta el Golfo Pérsico. El poder y la independencia de la antigua Babilonia duraron unos 4 siglos después de la muerte del poderoso gobernante. Caída de Nabucodonosor. Tras Nabucodonosor, el poder de Babilonia desapareció. La ciudad cayó primero en manos del Imperio Persa, en el año 539 a.C., siendo conquistada de nuevo en 331 a.C. Esta vez por el general macedonio Alejandro Magno. Este la convirtió en su capital, pero cuando Alejandro murió en el 323 a.C., la región pasó a manos de su general Seleuco, que prefirió construir junto al río Tigris una nueva capital, llamada Seleucia, por lo que Babilonia fue abandonada. Datos curiosos de Babilonia. Hasta bien entrado el siglo XIX, la única información que había acerca de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, como la babilónica o la asiria, se limitaba a la reflejada en el Antiguo Testamento. Durante la Edad Media hubo muchos viajeros que se aventuraron a descubrir los sitios, en los que sucedieron algunos relatos de las antiguas escrituras. El rabino navarro Benjamín de Tudela dedicó 5 años de su vida a viajar por Egipto, Siria y Mesopotamia. Babilonia no se descubrió hasta el año 1899. Con las excavaciones de los investigadores alemanes hallaron restos de la Babilonia del rey Nabucodonosor II y se quedaron sorprendidos con la localización de los edificios, la arquitectura y la precisión de los planos. Idioma y escritura. En lo que respecta al idioma, esta civilización habla el idioma acadio, aunque utilizaban el sumerio para un uso religioso. El acadio es actualmente una lengua extinta y el nombre se deriva de la ciudad de Acad. En cuanto a la escritura, los babilónicos adoptaron el sistema sumerio, del que apenas existen registros. En el año 3200 a.C., surgió la tabla de arcilla, como base para redactar documentos oficiales. Cuando se finalizaba el escrito, el escriba cosía la tabla de arcilla al fuego. Religión. Uno de los datos más interesantes sobre la antigua Babilonia es que su religión era politeísta, con dioses mayores y menores a quienes construían templos. Los dioses malvados eran representados con forma de animal y un aspecto terrible, mientras que los bondadosos se representaban con figuras humanas. Babilonia en la actualidad. El sitio de la antigua Babilonia, ahora compuesto por escasas ruinas ubicadas en el actual Irak, fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019, tras una campaña de más de 30 años por parte de Irak para que se reconociera la importancia de esta ciudad, que todavía a día de hoy está llena de misterio y encanto. Cultura sumeria.
primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagues, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. ¿Quiénes fueron? Origen y características de la civilización más antigua del mundo. A lo largo del siglo XIX, los arqueólogos europeos bajaron al Oriente Próximo, en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. No iban a Mesopotamia buscando a los sumerios, porque ignoraban su existencia. Su intención era excavar lugares mencionados en la Biblia, como Babilonia y Nínive, así como un misterioso lugar llamado Sinner. Pero encontraron mucho más de lo que podían esperar. Nadie sabe de dónde vinieron los sumerios, pero hacia el 2900 a.C. ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. ¿Quiénes eran los sumerios? Antes de que la civilización egipcia, la griega o la romana, comenzaran a destacar entre las más importantes de las culturas antiguas, los sumerios ya habían desarrollado gran parte de vida como la civilización más antigua del planeta. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los ríos Tigris y Eufrates. Los sumerios hablaban su propia lengua y tenían su propia religión, que era central en su ordenamiento social. Inventos de los sumerios. A los sumerios se les atribuye muchos de los inventos que llevaron a la humanidad a ser como la conocemos hoy en día. Fueron los artífices de la mayoría de innovaciones, inventos y conceptos que hoy damos por sentado. Inventaron el tiempo, dividiendo el día y la noche en periodos de 12 horas, las horas en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos. Inventaron la rueda y la escritura entre los años 3500 y 3300 a.C. También se les atribuyen los primeros apuntes astronómicos. Ellos establecieron que el sistema solar se componía de 5 planetas observables. Inventaron la cerveza, la carroza y un calendario muy parecido al actual con 365 días divididos en 12 meses. También instauraron el zodiaco que conocemos hoy. Desarrollaron un sistema de riego para obtener mejores frutos, y establecieron un sistema para aprovechar cada época del año. Idearon el idioma escrito. Al principio se trataba de escritura cuneiforme, un conjunto de jeroglíficos a los que se les dotó de un significado constante. Este surgió debido a la necesidad de representar las transacciones comerciales. Luego procedieron a relatar historias y con el paso del tiempo desarrollaron letras con un significado constante. Para escribir, tallaban en arcilla o metal, pues eran materiales duraderos que permitían dejar constancia de contratos, leyes o documentos comerciales. También fueron responsables del desarrollo de la matemática, las finanzas y la geometría. Confeccionaron y aprovecharon el bronce. Desarrollaron embarcaciones de pequeño y mediano trabajo, carrozas de guerra, sierras, martillos y espadas. Surgimiento de la religión sumeria. En la religión sumeria, el universo había surgido a partir de una serie de acontecimientos cósmicos, que dieron comienzo con unas aguas primigenias de las que fueron apareciendo las primeras divinidades. Desde entonces, aparecieron un sinfín de divinidades que eran las responsables de algún aspecto concreto. Características de la religión sumeria. En la religión sumeria, las relaciones con la divinidad variaban si se trataba de reyes, altos dignatarios, sacerdotes o la gente corriente. El pueblo ya no tendría poco contacto con los dioses, por lo que los aspectos relacionados con esta religión solo les afectaban a través del clero o de las grandes fiestas. En el caso de los reyes, la relación con los dioses sería más intensa, en parte porque sería una forma de legitimizar su poder. La relación entre los sumerios y sus dioses recuerda a la de los sirvientes con los buenos amos, donde se mezclan una muestra de admiración, respeto y temor. En la religión sumeria, al igual que en toda religión de Mesopotamia, los fieles debían proporcionar a los dioses cobijo, alimento y bienes lujosos de calidad. Además, se desarrollaron una serie de ritos, heredados de la antigüedad, y por lo tanto relacionados con prácticas chamánicas y mágicas, destinadas a obtener el favor de estos dioses sumerios. Primera gran civilización.
los sumerios fueron los primeros en asentarse en ciudades relativamente grandes. Uno de sus logros más destacados lo encontramos en la invención de la rueda, alrededor del año 3500 a.C., que llegaron a utilizar de múltiples formas para hacer una vida más fácil a sus habitantes. Aunque lo más significativo de esta civilización fue la creación del primer tipo de escritura, conocida como escritura cuneiforme. Además, llevaron a cabo importantes avances en otros ámbitos que después, las civilizaciones posteriores, desarrollaron mucho más. También dejaron las primeras leyes escritas, avances en medicina, el sistema sexagesimal, los ladrillos de adobe o las primeras construcciones con arcos de las que se tiene constancia. Gobierno. La religión estaba totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la estructura social. Los sumerios creían que los dioses habían creado el orden a partir del caos, y que el rol de cada persona en la vida era trabajar cooperando con los dioses para asegurarse de que el caos no volvería de nuevo. Los mismos dioses, sin embargo, acabaron revirtiendo su obra y devolviendo el mundo al caos, cuando el ruido y el alboroto de la humanidad crecieron tanto que les resultaron insoportables. Creación del mundo. Según la mitología sumeria de la creación, los dioses originalmente crearon a los humanos para que los sirvieran, pues tenían necesidad de ser alimentados y vestidos. El culto era así concebido como una manera de servir a los dioses, pero los liberaron cuando llegaron a ser demasiados para manejarlos. De la unión primordial entre An y Ki nació Enlil, que se convertiría en el dios supremo del panteón sumerio. Relatos sumerios. La obra sumeria conocida como el Génesis de Eridu, compuesta hacia el 2300 a.C. y hallada en las ruinas de Eridu, es la versión más antigua del relato del diluvio universal, más tarde reescrito en el Atrasis, en el poema de Gilgamesh y en el libro del Génesis. Relata cómo los dioses destruyeron a la humanidad mediante una gran inundación, pero un solo hombre, Siusudra, se salvó porque Enki le ordenó que construyera un arca para salvar a un par de cada especie animal. Más tarde, los dioses cedieron en su furor y resolvieron controlar la población humana, poniendo coto a sus molestas inclinaciones, introduciendo la muerte y la enfermedad en el mundo, a fin de restablecer el orden y poniendo límite a la vida humana y a su ambición. La mayoría de las deidades sumerias pertenecía a una clasificación llamada Anuna, los descendientes de An, mientras que siete deidades, incluyendo Enlil e Inanna, pertenecían a un grupo de jueces del inframundo, conocido como los Anunnaki, los descendientes de An y Ki. Durante la tercera dinastía de Ur, se decía que el panteón sumerio constaba de 3600 deidades. Dioses principales. Anu era rey de los dioses, cabeza de familia. Dios del paraíso y de la tierra. Dios del firmamento estrellado, el espíritu monarca de la esfera superior. Su símbolo era una estrella. De acuerdo con la tradición sumeria, vivía en el paraíso y hacía visitas a la tierra en épocas de crisis o en ceremoniales. De su unión con Anu, tuvo a Enki, y de su unión con Ki, tuvo a Enlil. Fue asimilado al dios asirio Assur y al filisteo Dagón. Sus hijos y seguidores fueron los Anunnaki o Anuna. Enlil era el dios más importante del panteón sumerio. Hijo de An, el paraíso, y de la diosa Ki, la tierra. Padre de los dioses y de los hombres. Reinaba sobre la atmósfera, el aire, las tormentas y el viento. Era también el dios de la fuerza y de la violencia. Llegó a la tierra antes de la llegada de los hombres, separó el paraíso de la tierra. En el paraíso se sitúa detrás de su padre, y en la tierra cuando se reúnen los dioses, lo hacen en su templo Ekur, en Nippur, la ciudad sagrada, solo habitada por sacerdotes. De su unión con la diosa Ninlil, tuvo a su hija Sin. Enki era el dios sumerio de las aguas, la fertilidad y de la sabiduría. Surge del caos húmedo, de las aguas marinas, e impregna a la tierra y da vida a los seres que la pueblan. Protector de marinos y navegantes. Llamado Ea por los acadios. Su ciudad era Eridu. Se le representa a menudo como un ser con cuerpo de pez, del que surge una cabeza humana y con pies similares a los humanos.
las primeras ciudades. Como decimos, los sumerios fueron los primeros en desarrollar las ciudades-estado. Estas ciudades eran un conjunto de estados independientes que ejercían de núcleos mercantiles. Cada zona tenía un dios particular, al que le rendían tributo y estaba representado en la tierra por un gobernante o el rey. Las ciudades sumerias se construían alrededor del templo para los dioses, ya que la vida diaria de estos primeros hombres urbanitas estaba centrada en el culto. Por eso surgieron los primeros sacerdotes, a la vez que los primeros ejércitos. Este templo, el centro neurálgico de las ciudades, tenía tierras que se cultivaban ganado y comercio con las ciudades amigas. El sacerdote se conocía por En y, habitualmente, al ser el representante de los dioses en el mundo, ejercía también como máxima autoridad política. En estas ciudades sumerias comenzaron a aparecer las diferentes clases sociales, a la vez que se dividía la población en varios grupos: artesanos, agricultores, sacerdotes y soldados. Con el auge de los amerites en Mesopotamia y tras la invasión de los elamitas, Sumeria dejó de existir y solo conocemos esta cultura por referencias en las obras de antiguos escritores, entre ellos los escribas que redactaron el Génesis. Sumeria permaneció en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones en Mesopotamia desenterraron su civilización y sacaron a la luz sus numerosas aportaciones. Así se veía Mesopotamia. Así se hubiera visto la antigua Babilonia.